Bienvenidos amigos. Como os comenté en el anterior vídeo, hoy responderé de manera bastante más informal de lo que es habitual en el canal, algunas de las preguntas que dejasteis. Primero de todo, vamos a ver las preguntas que han gustado más, junto con alguna que he considerado interesante de responder. ¿Cómo hacían para confirmar las bajas que provocaba un tanque y por qué se le cuenta solo al comandante como el que provocó la baja si algunos disponían de artillero? En el aspecto de confirmar las bajas, habían diferentes métodos de confirmar y atribuir las bajas provocadas. Desde la confirmación a tiempo real con los líderes de la unidad por radio, confirmación por parte de otros comandantes de carro de combate que acompañaban la unidad, observadores y líderes que acompañaban desde una posición más retrasada y que disponían de un puesto adecuado de observación, entre otros. En avance, las unidades de retaguardia podían contabilizar el número total de vehículos destruidos de manera fácil y cómoda. Ya en retiradas, esa contabilización era menos fácil, pero aún y así se disponía de métodos, como el reconocimiento aéreo, por ejemplo. Aunque muy probablemente algún comandante puede haberse atribuido alguna destrucción que no fue suya, o incluso no poder haber contabilizado alguna baja por falta de confirmación. Algo parecido ocurría con los pilotos de las fuerzas aéreas. El porqué de ser atribuida estas bajas únicamente a los comandantes, aunque injusto, en cierta manera tiene su porqué. De igual modo ocurría con los comandantes de submarinos. El comandante era el encargado de ordenar si avanzar, retroceder, qué objetivos atacar, a cuáles no y de qué manera se producía ese ataque, teniendo la total responsabilidad de cada acción que realizaba el carro de combate. También hay que tener en cuenta que muchos de nosotros seríamos buenos conductores, artilleros u operadores de radio, pero apenas muy pocos de nosotros seríamos buenos comandantes de blindados. Un motivo más para que los éxitos recayeran en el líder del vehículo. ¿Qué tipo de artillería te parece más efectiva contra la mayoría de situaciones, contra infantería, contra carro, etcétera? Esta pregunta la encuentro ligeramente imprecisa, puesto que en la actualidad sí que las piezas de artillería disponen de una amplia gama de municiones, ya sean sus objetivos infantería o carros de combate, disponiendo incluso de municiones capaces de alcanzar múltiples objetivos, pero en la Segunda Guerra Mundial apenas se disponía de munición convencional. En algún momento haré un vídeo explicativo sobre la artillería, igual que hice sobre unidades de morteros. Sin tener en cuenta el fuego directo por las piezas de artillería como el Flak 88 e imaginando la utilidad más común de la artillería, esta tiene cuatro objetivos: la neutralización, afectar la moral, la letalidad y el material, que explicaré detalladamente en algún futuro vídeo. Aunque fueron muy imprecisos y con el tiempo han ido perdiendo protagonismo, yo escogería las artillerías tipo lanzacohetes múltiples, como los Katyusha o los Nebelwerfer, por su efectividad principalmente en el afecto moral desestabilizador que provocaba en las unidades enemigas. ¿Cómo, por qué y cuál fue el papel de los países latinoamericanos que participaron de la Segunda Guerra Mundial? En Wikipedia hay una lista bastante amplia de latinoamericanos nacionalizados estadounidenses que lucharon con Estados Unidos. Algunos de alto rango y otros incluso recibieron condecoraciones como la Medalla de Honor. Ahora ya, a nivel de países, la entrada de estos en la Segunda Guerra Mundial fue principalmente por motivos diplomáticos y geopolíticos. Por un lado, como pasa en nuestros días, los gobiernos quieren saber si los países son partidarios de un lado, del otro, u optan por una posición neutral. En este caso, el mayor interés eran los recursos naturales y de materia prima de que disponían estos países. Y aquí es donde entran fuertemente en juego México y Brasil. Los países de Centro y Sudamérica apoyaron a Estados Unidos directamente o por medio de apoyos a México o Brasil. El gran interés de Estados Unidos en estos países fue en primer lugar el asegurarse que ambos no exportaran sus recursos a los países del eje, y a su vez que esos recursos fueran dirigidos a la monstruosa capacidad industrial de Estados Unidos, que necesitaría de todo tipo de materiales en enormes cantidades.
Cuba, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras declararon la guerra a Alemania tras el ataque de Pearl Harbor en 1941. México, Brasil y Perú, que apoyó directamente a Brasil, lo hicieron en 1942. Colombia y Bolivia, que a pesar de haber sufrido un golpe de estado medio partidario a Alemania, se vio obligado a apoyar a los aliados en 1943. Ya Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay y Ecuador declararon la guerra en febrero de 1945. Quizás recordar que numerosos pilotos argentinos volaron voluntariamente con la Royal Air Force a principios del conflicto. México apoyó directamente con 1 millar de tropas que formaban el Escuadrón 201, compuesto por unos 25 o 30 pilotos. Brasil envió también numerosos pilotos y un contingente del ejército de tierra de 30.000 hombres que lucharon en el frente italiano, al mismo tiempo que permitieron la instalación de una base en el nordeste del país brasileño. El gobierno de Brasil era partidario de apoyar a Estados Unidos, ya que al igual que muchos países latinoamericanos, también se enriquecerían y favorecerían la industria nacional y la mejora de las relaciones diplomáticas, aunque la opinión pública no estaba a favor de entrar en el conflicto. Brasil, al igual que numerosos de sus países vecinos, habían sufrido el ataque de submarinos alemanes a sus buques mercantes, y este fue el motivo utilizado para cambiar la opinión pública. La mayoría de países no participaron directamente en el conflicto, pero sus flotas navales apoyaban a Estados Unidos, así que indirectamente estaban en contra de los intereses alemanes. La industria uruguaya fue fortalecida por el conflicto, y en Chile, por ejemplo, aprovecharon para fortalecer la logística nacional de ferrocarriles. Argentina, como sabéis, era partidaria de Alemania, aunque en 1945 le declaró la guerra a un gobierno que en breve desaparecería. Nuestro amigo nos pregunta si en caso de no invadir a la Unión Soviética y haber ganado la batalla de Inglaterra, Alemania hubiese podido invadir las Islas Británicas, pese a la gran diferencia de fuerzas navales. En mi opinión, Alemania no tenía ninguna opción, ni a corto ni medio plazo, de invadir las Islas Británicas, principalmente por causa de la fuerza naval, pero no por la flota de Inglaterra y sí de la falta de flota de Alemania. Como sabéis, la Fuerza Aérea Alemana estuvo cerca de colapsar y prácticamente eliminar a la Fuerza Aérea Inglesa. Llegado ese punto, la Royal Navy hubiera seguido siendo la mayor marina de guerra del mundo, pero con un total control aéreo por parte de Alemania hubiera sido suficiente para mantener alejado a cualquier buque inglés en el Canal de la Mancha. Y cualquier intento por parte de Inglaterra de enviar una gran flota al canal hubiera sido fuertemente atacado por centenares de aviones, realizando múltiples salidas que hubieran hundido o dañado gravemente a los buques, haciendo que la flota inglesa se mantuviese alejada del canal. En este supuesto, y teniendo total control de las aguas del canal, es donde empezaríamos a ver la total falta de posibilidad de una invasión real por parte de Alemania. La mayor parte de la marina de guerra de superficie alemana fue perdida durante la campaña noruega, pero la mayor falta de efectivos serían los medios de transporte de tropas para ser desembarcadas en las costas enemigas. Aunque hay algunas imágenes de algunas barcazas de desembarco, estas eran mínimas, y para transportar un gran número de efectivos, incluyendo vehículos blindados, sería absolutamente necesario la conquista de algún puerto inglés. Nuevamente, se encontrarían con la incapacidad de desembarcar las tropas en algún puerto. Habría la posibilidad de conquistar estos puertos por medio de paracaidistas, pero estos no podrían ser lanzados a las afueras de la ciudad para tener que atravesar esta hasta llegar al puerto. Y realizar el salto directamente en el puerto obtendría el mismo resultado que en Creta, donde las tropas alemanas, que por error saltaron directamente encima de las zonas ocupadas por tropas aliadas, fueron prácticamente aniquiladas, uno de los motivos de las grandes pérdidas ocasionadas en la isla griega. Lógicamente, los ingleses sabían de la necesidad de mantener a cualquier precio los puertos, y estos serían fuertemente defendidos y contraatacados si necesario. El ejército inglés estaba severamente mermado y falto de material pesado, y en caso de Alemania haber conseguido transportar un buen número de divisiones a las costas inglesas, tengo serias dudas de que estos hubieran podido detener la invasión, pero a su vez no veo posibilidades reales de realizarse dicha invasión por la falta de medios de la propia Alemania, o por lo menos ni a corto ni a medio plazo. Hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo martes ya volvemos a la normalidad. Dale like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.